Y bueno, obviamente que esta elección es democrática, respeto la decisión de las nuevas autoridades, que en realidad no son nuevas, sino que siguen siendo las mismas. Yo soy de la idea siempre de buscar la alternancia, porque me parece que hace muy bien a la democracia ir alternando las autoridades. Por eso acompañé una moción en la cual incluso no estaba incluida, porque no tengo por ahí una aspiración personal, sino que sí me gusta de que dentro del cuerpo se vayan renovando las autoridades y que vayan cambiando un poco las caras. Pero al margen de eso, la mayoría tomó la decisión de que sigan exactamente las mismas autoridades en el Consejo, por lo cual respeto y bueno, le deseo éxito en esta nueva gestión durante este año, que bueno, seguramente va a ser un año de mucho trabajo, un año electoral y espero que sea un año con mucho debate también. Atrás, bueno, ¿qué balance hace de lo realizado en este 2016, de lo que se ha trabajado, de los proyectos interesantes que han presentado, sobre todo bueno, para mejorar la calidad de vida de los iguazuenses? Creo que hemos tenido un excelente 2016, hemos logrado conformar un equipo de trabajo muy interesante y hemos logrado también de que se aprueben proyectos muy interesantes, y creo que ahora también estamos esperando y tenemos ya una anticipación de que se va a acompañar el proyecto general de tierras fiscales, que es algo que venimos trabajando arduamente y que esperamos que próximamente pueda ser aprobado en beneficio de toda la comunidad y para poder saldar también una deuda histórica con los ciudadanos de Puerto Iguazú. ¿Las comisiones, cómo queda todo eso? ¿Sigue todo igual? Eso se tiene que definir todavía, o sea, con posterioridad a la elección de autoridades se definen nuevamente las comisiones. Así que veremos, yo integro dos comisiones actualmente. Me interesaría y siempre he intentado integrar la comisión de presupuesto, por ahí con una negativa de parte de las autoridades o de la mayoría de los concejales, pero bueno, vamos a hacer lo posible para estar ahí, que es la comisión por ahí en donde más proyectos se reciben y donde se definen cuestiones técnicas para la cual considero que estoy capacitado y que me gustaría poder participar.